Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Easy Team. Y hoy estamos, chicos, sí señores, ha salido el Minecraft 1.4.7 el día de hoy por la mañana. Entonces pues he decidido empezar esta actualización mañanera pues de una forma muy alegre, chicos, contándoles que ¿qué es lo nuevo que trae la 1.4.7? Pues la verdad, chicos, es muy poco, es más que todo corrección de errores en lo último que habían sacado o había lanzado Mojang, que eran los fuegos artificiales. Entonces pues chicos, hay correcciones de bugs en fuegos artificiales. Así como se corrigen nuevos bugs, salen nuevos bugs, infinidad de bugs. Esperaremos a ver qué bugs nuevos salen y qué bugs nuevos van a corregir de aquí a que salga la 1.5. Ahora chicos, esperaremos porque nos tocará actualizar algunos links. Los links base, por ejemplo, el Too Many Items, el Optifine, el Race Minimap, son mod base que todos necesitamos. Entonces me pondré en la tarea de hoy actualizar la mayoría de los links de todos los videos para que ustedes puedan gozar de estos nuevos mods. Recuerden que los mods de la 1.4.6 son compatibles con la 1.4.7. Entonces, para que no se preocupen, lo que aún no sé es si el Minecraft Forge, el de la 1.4.6, sea compatible con la de 1.4.7. De todas maneras, estaré contándoles por comentarios nuevas noticias acerca de los mods y todo sobre compatibilidad en las próximas horas. A medida que vaya pasando el día, les contaré cosas nuevas. Mientras tanto, pues les cuento, chicos, los que no sabían, ya pueden actualizar su Minecraft a la 1.4.7 y pues esperar a ver qué bugs nuevos hay y pues qué bugs nuevos que irán corrigiendo en el transcurso de los días. Ahora solo me queda despedirme, chicos. Espero que se hayan gozado de esta noticia y que se gocen la nueva 1.4.7. Nos vemos en el próximo video hoy por la tarde. Chao, chicos.